Vamos mejor con información. A ver, lo que nos faltaba. Están empezando a llover gusanos. ¿Qué? Sucedió en Beijing, las imágenes que les vamos a mostrar se hicieron virales porque se observan varios vehículos cubiertos de lo que podrían parecer gusanos o lombrices. Y además, una señora pasaba con una sombrilla para protegerse de estos. El gobierno chino aún no se pronuncia al respecto y hasta el momento hay varias teorías de lo que podría ser. Uno es que a lo mejor había unos gusanos, de repente un tornado se los llevó y los fue a aventar a ese lugar de Beijing. La otra razón es que a lo mejor es la más segura, son flores de álamo, que es una especie como de frutita que parece gusano, que cuando se moja parece que es un gusano. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero de que de repente ya nos estamos acercando al apocalipsis, no sé qué opinen ustedes. Pues a mí se me hace espantoso, ¿no? Se ve... Se ve asqueroso, es ¿no? que, mira, hay algo, lo tienes más grande, mira. Ahí está, se ahí ve, está. Se ve horroroso, pero qué raro que no hay una explicación en verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? Seguramente científica. Han visto, ¿no? Que sí hay una explicación de cómo llueven arañas. Ajá, sí. En algunos lugares. Sí. Arañas. Igual cangrejos. Tiene que ver con las telarañas, como las ponemos. Pero, pues, qué asco. ¿Qué hay? Qué asco. Que vas en tu convertible. Pero claro. Qué asco porque está en un coche, pero si viene en una botella de mezcal, yo creo que no nos daría nada. No, pero bueno. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué es, en verdad? Parece como sanguijuelas. Son como sanguijuelas. Que te chupan la sangre. Sí. Abusados, hay que cuidarnos. Ya dejen de aventar gusanos. Terribles. Oigan, bueno, vamos a otras noticias. No se peleen, como diríamos los otros. Abusados. Luego de que se diera a conocer que sacrificaron 800,000 aves contagiadas de gripe aviar en Aguascalientes, el secretario de esta entidad de salud, Rubén Galaviz, informó que no existe un riesgo en este momento en el consumo de carne y huevo. Aún así, por favor, les recomendamos que por el momento, miren, no coman alimentos crudos o a medio cocer. Y también, si tienen que trabajar con animales de granja, utilicen guantes, cubrebocas y gafas. Los posibles síntomas de la gripe aviar en humanos puede ser fiebre alta, dolor de cabeza, tos, dolor muscular o dificultad para respirar. ¿Por qué tenemos que estar como en luz amarilla? Porque hace un par de semanas, cuando se empezó a dar la gripe aviar, en Camboya se cree que se pudo haber dado el primer contagio de animal a humano y de humano a humano. Si esto pasara, estaríamos en focos rojos ante una posible pandemia. Imagínate. Por fortuna, ahorita no se ha dado el caso. Pero nada nos cuesta en casa tomar precauciones. Sí, tomar precauciones, pero ya es hacerte las pruebas de COVID, influenza, gripe aviar. No, tener cuidado, ahorita con lo que estás diciendo, cuidado con los alimentos crudos. Es cierto, completamente. Sí. Cocinar muy bien los alimentos. ¿Sí? Y bueno, y aquí también algo pues, muy arriesgado es comprar el huevo porque está carísimo. Además, ha subido mucho. ¿Qué tiene que ver esto? Y déjame decirte que con esto todavía va a subir más el huevo, el pollo. Así es que de verdad hay que cuidarnos entre todos. Si hacemos equipo y tenemos las medidas de salud, créanme que esto va a ser más llevadero y pues todos estos bichos nos vamos a ir. Cuidarnos. No entrar en pánico, ni mucho menos, tomar las medidas mínimas. ¿Cuántas cosas no hemos hecho gracias a la pandemia que ya son del diario vivir y que nos han ayudado a no tener tantas enfermedades? Exacto, a cuidarnos mucho más, a tener la conciencia de cuidarnos. Y cuando te pregunten cómo quieres tus huevos, decir, bien cocidos. Con todo el amor del mundo. Bien cocidos. Vámonos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó un encuentro organizado en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, que va a ser pasado mañana, y bueno, tanto senadoras, diputadas de Morena le dieron el espaldarazo a la corcholata preferida del presidente. En el discurso se habló de la igualdad hacia las mujeres, el trabajo que queda por hacer y que hay que romper el techo de cristal porque no solo por ser mujer, sino porque hay que alcanzar esta igualdad de género, famosa igualdad de género que hay que alcanzarla. Exacto, este techo de cristal que son las limitaciones, barreras invisibles que siguen existiendo para las mujeres. Mujeres en sus carreras profesionales y donde no encontramos en verdad una igualdad con el género. La verdad es que es una situación muy desfavorable la que están las mujeres en ese país, a diferentes niveles, obviamente, hay que decirlo, pero yo creo que esta semana, ¿no? Y este día, que es el miércoles, tiene que llevar a todos, no nada más a la reflexión, sino a la acción. Exactamente, y miren, por eso traemos este moñito y vamos a tener muchas noticias al respecto. Pero por lo pronto, hablando de mujeres, ayúdenos, por favor, a localizar a esta mujer que aparece en su pantalla, se llama Melanie Tafoya García, tiene 17 años de edad, fue vista por última vez el 13 de febrero del presente año en la colonia Aguguetes, en la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. Cualquier información, llámenos 55-5345-5067, 55-5345-5067. Seamos ojos, seamos oídos, seamos buenos mexicanos y entre todos llevemos esta tan anhelada igualdad por las mujeres. Muy bien.